Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Vamos para allá. Estoy aquí en el jueguito, cogiendo cositas. Voy a hacer un momento rápido esto. Mira, nos han dado bastantes cositas. Voy un momento a hacer esto, a mejorar. Que estoy mejorando... ¿No puedo mejorar aquí a esta? Cago en la mar. Bueno, ya lo haré. Voy a ir entrando medianamente rápido. A ver qué pasa por acá. A ver qué pasa por acá. Si le conectamos bastante vidita o no. Vale. Vamos, 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 vamos. ¡Mierda! Vamos ahí, nos curamos, le dañamos. Vamos ahí otra vez. Oye, le estamos quitando bastante. Vamos a ir por 500.000. ¡Mierda! Se me escapó. Pensé que estaba enfocado hacia abajo. Es que como estoy detrás de él... ¡Mierda! Odio cuando me pasan esas cosas. A ver, uno. Se acabó el tiempo. Vale. No sé cuánto daño le he hecho. No sé cuánto daño. Oye, le hemos quitado 664.000. No está nada, pero que nada mal. Vamos con otro equipito. Tengo aquí otro equipito montado. No tengo otro equipito montado, ¿en serio? ¡Qué rabia! Vale, pues me voy a cargar este, por ejemplo. Y vamos a hacer otro equipito por nivel. Vamos a usar a esta por esta. Mira, esta la podemos mejorar. Ah, vale. Vamos a ponerle esto, que pone que es mejor. Y esto, pues le voy a poner este, por ejemplo. Me da igual. Vale, ahora mismo me da un poquito igual. Vamos a poner esto aquí, esta y esta. ¿Y esta qué? ¿Cómo la mejoro con esto? Pues nada, le vamos a poner este. No me voy a rayar ahora tampoco en exceso. Vale, pues vamos a ir con este equipo, a ver qué tal se nos da y después pues los que nos quedan por ahí. Vale, vamos a darle... Vamos ahí a darle. ¡Ey! Que no me mate, a todo esto. Bien. Vamos a ponernos cerca de esta, que me cure. Bien. No le estamos quitando tampoco en exceso. A ver dónde va a ser el último. Vale, va a ser aquí. Vale, se me ha ido. Me mató. No me lo puedo creer. Me mató. Me cago en la mar. No le hemos quitado tampoco mucho. 164.000 en comparación con otro. Pues son 500.000 de diferencia. Que me da mucha rabia, ¿eh? A ver... Vamos con lo que podamos. Nivel de esto. Vamos con este. Vamos con este. A ver, no contaba con que me matase, la verdad. No os voy a engañar. A ver. Esta que tengo para subirle. Me hace falta una carta. Vamos a darle recuperar al matar al oponente. Pues va, pero... Esta mejor. Al matar no, necesito más ataque. Ahí, ese sí. Y esto que más ataque. Vale, tengo este arma, pero me dice que este es mejor. Así que guay. A ver si
Me pone en negativo la esta. Vamos a ver si esta me la pone en positivo. Sí, me la pone en positivo. Así que voy a ir con esto. Vamos a ir con esto. Buah, vaya galleto me ha pegado. No tengo... ¿Pero es que me ha matado? ¿Que me ha matado? Pero... ¿Si no me ha matado una mierda? Yo... no me lo explico. Vale, pues nada. Se me ha acabado esto por aquí. Me da mucha rabia porque... no entiendo nada. No entiendo nada. Vale. Otro mundo pesadilla... Mira, a eso le faltan 15 minutitos. Esto que tengo... Nah. Necesito mucho, mucho, mucho. ¿Qué estaba subiendo yo? Vamos a cambiar de capitulito. Vamos al Imperio Ra. Nos vamos a poner... Yo creo que este equipo me gusta más. Vamos a darle con este equipo. A ver el siguiente mundito. 7 días antes de la desaparición caballeresca. Vaya marronazo, con razón la productividad era baja. Subdirección, seguiremos encargándonos de los refugiados. No llevo el traje. No olvides algo, sus actitudes, 8 horas de sueño y 3 comidas al día. Vale, la productividad es nuestra mayor prioridad. Claro que sí, güey. Al día siguiente. Princesa, hemos oído que la producción del campo ha bajado mogollón. Esta hazaña coloca encima del trono. ¿Podría profundizar la entrevista del año pasado cuando dijo que le gustaba la pizza de piña? Eficiencia primero, lo... que hago es puramente para servir al imperio como la princesa. Lamento decirlo, pero el actual sistema de gestión del campo de refugiados es obsoleto. Motivación, buen ambiente. En vez de tortura emocional, una mejora básica solo es eso. Para más detalles, consultad el informe de la Secretaría de Prensa de Safira. Subdirección, a Curraren. Princesa, princesa, vamos para allá. No puedo pasar por ahí. Aquí me han impedido esto. Y aquí puedo ir. Vale, no vamos a entrar todavía a eso. Vamos a tratar de ir para abajo. No puedo bajar por aquí. Y no puedo desbloquear esto. Así que nada. Nos obligan a coger el tren. Pues nos obligan a coger el tren. Amiguetes. ¡Ahora vienen mafiosos! ¡La mafia! ¡Nos enfrentamos a la mafia! No me lo puedo creer. El sindicato. Nos viene a matar el sindicato. Nos viene a matar el sindicato, ¿eh? A ver. Madre mía, odio currar. Este tío va a su rollo. Otra vez, ni siquiera ha cubierto la mitad de la cuota. Ah, estaba trabajando a tope hasta ahora. ¿Por qué no puedes estar agradecido de que el honorable director Miller está trabajando para ti? Ahora ya formas parte de... ya no formas parte de la dirección. No hay excepciones. Tienes que trabajar de noche si no terminas tu cuota. ¡Ah! Os maldigo a todos. ¿Y dónde se pira? A ver, este que me da.
Disculpe, ¿has visto a Penny por alguna parte? Joder, la Penny, tío, siempre está perdida. Qué raro, no sé por dónde anda últimamente. El campamento ha ganado en estabilidad desde que llegó la princesa esa. Pero todavía me da mala espina. Ya sabe, dado que Penny es una niñita pequeña. Qué raro, no sé por dónde anda últimamente. Gracias de antemano. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a machacar a este. Que no me ataques, pesado. Y me matan al Garam, tío. El Garam tendrá muy buen ataque, pero de acompañamiento, si no lo llevas tú, me parece a mí que no es profit. Siento por fin que pueda respirar, me aterroriza poder. La princesa Isa parece una buena tía. No lo pillas. Ella es ahora, pero cualquiera de la realeza Ra es igual. A ver. A ver, a ver, a ver. Aquí estamos. Ah, por cierto, la OVA la he mejorado considerablemente con despertar. Bueno, no considerablemente. Le he subido bastante el este, que era lo que los que tenía. Vamos aquí, vamos a tratar de matar al grandullón. Joder, ya que estás, podías golpearle a todos, tío. Tienen granaditas, los del sindicato. A ver, no hay ninguna que peligre por ahora. A ver, tú, te desangras ya de una vez. Tío pesado, mafioso sospechoso. La mafia. Joder, tienes más vida que yo que sé. Amigo, muérete ya de una vez. Ahí está. Aquí y aquí. Y aquí se puede ir para abajo. Tan ocupado haciendo recados para la princesa, es decir, ¿no están las cosas mejor que antes? Bueno, técnicamente, pero hay demasiada faena. Eso es cierto. Penny, la chica refugiada. Una faena que se ajusta perfectamente a mis intereses. Ay, la he visto correr. He visto correr a una hacia la izquierda, ¿eh? Me supongo que es la que está hablando mal de la princesa. Vamos a romper todo porque nunca se sabe en este juego. Solo faltan unos minutos para el descanso. Tú descansa. Estoy tan cansado. Tal vez debería pedir una reasignación también. Más mafiosos. Vamos a juntarlos ahí unos cuantos. El escudo azul, ¿qué hace? ¿El escudo azul era de daño de distancia o de daño físico? Sí, daño físico. Vale, necesito habilidades de mis compiñeras. Ah, va, muerto, nada. Cago en la mar salada.
Vamos a tratar de hacer el máximo daño posible antes de que me terminen de matar. Aquí no llegan. Y es que eran 600 lo que me quedaba, ¿eh? También hay que tener mala suerte. Aquí, Grande Garam. Vuelves entre los muertos. Solo queda este, creo. Vale, vamos a continuar por aquí. A ver. Nos podemos meter por aquí, por un huequito. A ver, primero vamos hacia aquí. Conseguimos un algo. Ah, es donde tengo que ir. Pues no quiero ir ahí. No quiero ir ahí. Quiero primero investigar lo otro que he dejado ahí atrás. Qué día un poco pocho se está poniendo, ¿eh? Yo tengo que trabajar, así que me da un poquito más igual. ¿Penny? ¿Con invasores? ¿What? Ah, no, Penny no era esta. Ayuda. Los invasores están. Así, así. Ahora es carne de cañón, ¿eh? Si la carne de cañón, tú quieres salvarla, ¿a que sí? Entonces, enfréntate a mí. Vale. Fiu, sabía que me salvarías. Estaría a salvo sin ti. No, me había extraviado. Y miré hacia adelante y vi a los invasores justo en mis narices. Si no fuera por ti y yo. Sospechoso, sospechoso. Tengo algo para ti. Gracias por salvarme. Será mejor que regrese. Sospechosa esta, ¿eh? ¿Por qué estás con los invasores ahí? Vamos a hablar un momento con el hermano a ver qué nos dice. Estaba por aquí arriba, ¿no? El hermano. No está el hermano. Vale, pues entonces nada. Ahora vamos a ir por el otro lado. Porque no me quiero dejar nada. Pues mira, lo pude haber hecho antes. Venía la pequeñita rubia, no era esa, ¿no? Me faltan seis. Bueno, será que no esté en el otro rollo, ¿no? Tenemos que coger el tren. Uy, por aquí no es. Malo será. No, por aquí no. Y vamos por aquí. A ver, pesado. Sí. Creo que no me dejó ninguna. Esa noche, el capitán este que no cumplía tal, me cachis en la mar. ¿Cómo se atreven a negarse a enviar a casa solo porque no he cumplido mi cuota, porras? Fue idea mía incorporar esa regla. La caperucita esta. Ejecutiva, ¿no? ¿Qué narices eres tú? Ahora cualquier mindón se sube. Se me sube a la chepa. ¿Sabes quién soy? Un pringao. ¿Quién eres? Soy el único e inigualable director Miller. Yo era el director de este lugar. Y le ama. Soy tan feliz de conocer al fin a la única e irrepetible celebridad.
Taratara. Alégrate, se te concederá tu deseo. Oh. Oh, mamá. ¿Qué? ¿Le mata? Nos quedan dos. Tengo que ir hasta ahí, sí o sí. Nos quedan cuatro, quiero decir. Que están aquí dos. No, mamá, me van a faltar. Hay bastante jaleo ahí fuera. Venga, subdirección, empecemos el día. Me quedan dos, tío. ¿Y esto será para ir para casa? Dos. Solo dos me faltan. Me faltan dos. No me fastidies. Me faltan esas dos. Director. Esto. El cuerpo del ex director, una arma de fuego que no ha dado en ninguna parte crítica, debe haber muerto lentamente de dolor. Qué muerte más chunga, ¿no? Que todo el mundo vuelva al tajo. Pero. ¿Acaso no me habéis oído? Sí. Y ya le empiezan a criticar, seguro. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Mi preciosa hermana. Finalmente lo has hecho. ¿Cuánto tiempo sin vernos? El primer príncipe hermano. Mi querida hermana está ganando la fama por su hazaña en el campo de refugiados. ¿Pero qué está pasando aquí? La honesta Isa no ocultaría tales noticias a los ciudadanos del imperio. Reporteros, aquí, noticia de última hora. ¿Es la víctima uno de los trabajadores del campo de refugiados? ¿Ahí se puede decir algo sobre la seguridad del campo de refugiados de Canterbury? Nuestra pobre hermana solo tiene una pequeña falta. Dejar a los ciudadanos, a un ciudadano, sea asesino, básicamente permitir el canterburiano cometa un asesinato. ¿Cómo puedes llegar a esa conclusión de que el culpable es un canterburiano? ¿No es obvia la motivación? Los canterburianos no dejarían al opresivo exdirector con vida. Si investigamos. ¡Qué cabezota! No debería ser una prioridad para la realeza los corazones rotos de sus súbditos. Reporteros, espero que sepáis poner el titular. ¿Qué os parece el título Crimen de odio contra la ciudadanía y la princesa con los ojos vendados? ¿Manda huevos, príncipe? ¿Algún cambio? Vamos a decir. Eso. Eso es muy improbable. La hora y el lugar, esto tiene pinta de ser un asesinato planeado. También esta herida es de un rifle de gran calibre. No debe haber ningún refugiado de Canterbury con ese tipo de arma. A ver qué me dice esta. En la noche más oscura hay un fantasma con capucha roja o manchas de sangre. Anoche mi perro le ladraba al aire. ¿Sabía el chucho que pasaba algo? Oh, mamá. Ayer vi una persona con un arma sospechosa. Llevaba una capucha roja. Todos los rumores inconexos, pero hay una denominación, un denominador común. ¡Capucha roja! Tendríamos que conseguir más información sobre en la floristería de Stick. Ya lo verás. Y ahora me dan las dos que me faltan. Grazie mille, que conseguimos todo. Vale.
Vale. Completamos esto. Si me dan gemitas, oye, pues no me voy a quejar de que me den gemitas. ¿Qué quieres que te diga? No me voy a quejar de que me den gemas. Fua, hay más enemigos que en la plaza del pueblo. A ver, este me la cargo yo. Y a este. ¡Ay, mierda! Eso lo queda a este. Descubierto todo el mapita. Vamos a quitarme a este. Collar, un collarcito me han dado, Aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Un sombrero. Ta, 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 podría volver a salir. No, no vamos a ir por ahí, hay que. ¡Anda, mira! ¿Dónde tenían escondidas? Son esas típicas dos que me quedo pendiente yo. Compraré ventaciones de. A 4.000 de oro. ¿Ya se ha ejecutado o no? ¡Rápido! Ha habido un retraso, por ahora. Ahora son 5.000. Va a comprar. Vende 10.000 acciones ahora mismo. ¡Ya! Nos hemos quedado sin tinta y sin hojas de negocio. Consíguelas ahora. He comprado 3.000 acciones a 125 de oro. Oye, aguanta la venta a 200 de oro. Cancela de inmediato. Retirada. Como dije, las acciones han sido retiradas de la lista. Ni hablar. Este artículo lo compró el famoso Catsby. El señor Casmi me vendió este artículo y entonces yo estoy. ¡No! Para que alguien gane, otro tiene que perder. Tu dinero debe haber ido a grandes personas. Tiene contactos de peso y conoce el mercado al dedillo, pero si mi investigación adoptar, ¿cómo puede pensar que Ray Street invierte al tuntún? Qué buena, ¿eh? Del lobo de Wall Street. Vamos a ver qué. ¿Qué hago? Era el depósito para el alquiler de mi nueva casa y ahora no vale nada. No merezco vivir. Aprende a invertir perdiendo. Perdona, parece saber de esto. Me recomiendo un artículo, muchas gracias. Ta, ta, ta. Déjame uno bueno. Hansen y Hans. Vende productos para mejorar el estilo de vida y para cuidar de la salud. Químicos Amonite. Produce gas venenoso, pesticida. Nadie sabe por qué se jacta de tener ventas elevadas. Corporación Ferrocarriles del Imperio. Monoplaza. La instalación de mantenimiento de todos los servicios. Pues seguramente esta. Medias rojas dinámicas. Desarrolla robots. El torre de. Va a ser esta, venga. La promoción existente y ha anunciado que apoyará activamente a Lockheed Martin y otra empresa militar. Me cachis, mira este colapso. Se ha derrumbado justo cuando los he comprado, pero uno solo tienes que ganar una vez.
Pues entonces los ferrocarriles. Tiene que ser los ferrocarriles. Vaya, 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 vaya. Pues el del gas venenoso. Ya que estamos. Venga, tío. Pensé que si lo malo, por favor, recomienda. Solo me queda una. Vale. Vale. Me ha costado, pero yo pensé que la productividad haría que los robots fuese lo mejor. He seguido sus órdenes, señor Catesby. Gracias, no tenía ningún contacto del lado de la princesa. Gracias a usted, señor Foot. ¿Qué pasará ahora? Muy simple. Ahora pillamos el teléfono y te empapelamos. Por el gaznate de los clientes. Vale. Podemos ir por ahí, así que vamos. Ah, no puedo ir. Pues nada, continuamos con la historia. No, mamá. Ahí ya estamos, yo les entretengo. ¡Bum! Saca la cara acá. Never fun. Que me olvidaba de estas cuatro, chicos. Que me olvidaba de estas cuatro y luego la liada máxima. No hay nada más, ¿no? No. Que me olvidaba de estas cuatro y luego a llorar. Lo de siempre. Aquí estamos en la floristería de stickers. No es más que un pueblo de gente sin techo. ¿Cómo va a haber aquí información aquí? Ese aroma encantador. Abandonadas por la ciudad. Pero ellos ven y escuchan todo por aquí. Todo lo que pasa en las calles. Vale. Primero de todo, vamos a conseguir las moneditas que haya en este suburbio. Primero de todo, a ver qué me cuenta esta. Me muero de hambre hace 3 días por una lesión. Te doy monedas. Gracias. ¿Has oído algo sobre la capucha roja? ¿Qué? ¿Nunca he oído tal? Esta persona no tiene información para compartir. Buena chica. ¿Qué bebé más mono? ¿Has oído hablar de la capucha roja? Vi una persona con una capucha roja.
Era una persona muy generosa. Me gustaría venir a hablar más sobre esa persona. Se viene. Por favor, deme un centimillo. Mi hijo se muere de hambre. He hecho una buena gira por el campo de refugiados de Canterbury. Es una pena que solo tuviera un objetivo, pero así toda la caña. ¿Puedes decirle esto? Informes que terminé el trabajo en 10 minutos. Jejeje. ¿Tienes hambre? Me siento generosa. Toma. Llevaba una capucha roja y se reportaba en la radio. También dijo que la persona del otro lado fuera Luis para tomar algo. No olvidaré tu ayuda. Toma. Venga, 900.000 de oro, yo también quiero. ¡Cago en la mar! Esto se rompe. Dos moneditas y otras más. Creo que por el otro lado no había nada que romper, ¿no? Aquí no puedo romper. Esto no se rompe. No me hagáis la trama, gente. Bien, 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 bien. Vamos a continuar. Me quedan cuatro que están aquí. Y ya está hecho. Cuatro que ya están hechos, hijos del mal. Y el tercero me da. ¿Tengo cafés? Sí, sí tengo cafés. Vale. A ver qué más tenemos por aquí. Hay una misión secundaria aquí, ¿eh? Hay una misioncita secundaria. ¿Pero por qué? ¿Por qué me atacan estos? Estos me tienen que durar nada, ¿no? El granadero, ra. Granadero, granadero, granadero. ¿Has oído hablar del antiguo director? Ta, ta, ta. A ver. La cajita, ¿eh? Voy a ir y luego si eso vuelvo. Que había ahí un cambio de dirección. Vamos a por el del escudo. ¿Por qué me has golpeado de esas maneras? Patrón del mal. Vale. Y qué mal la he tirado.
Ingenioso, pero lo he sabido descifrar. Vale, descubiertito esto, no parece que haya nada. Vamos por la mitad de las moneditas, se juntan aquí más, pues vamos a darles a todos estos. Venga, 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 pero vamos. Vamos a romper todo esto, lo sabe Perico, que nos dan monedas. Dos por aquí, otras dos por aquí, otras dos por aquí. ¡Oh! ¿Nos vamos a enfrentar a Big Boss o qué? Creo que no me queda. Ah, me queda. Antes de entrar aquí, voy a cambiar el sentido de las vías. A ver a dónde me lleva. Vamos a hacerlo, chicos, no tardo nada. Igual es la típica de que me lleva al mismo sitio, pero quiero cometer ese error. Porque tienen entrada por arriba. Igual simplemente me da más paseo. Yo creo que simplemente es que me da más paseo. Pero bueno. Ah, pues no. Esa gira de la casa embrujada. Podría subir la fe más. Se ha venido arriba, prefiero la fabulosa ciudad. Debería ser pronto, pero dijeron que podía ser bonito la gira de baile de Catsby. ¿Qué pasote? Obras maestras de Nodin. Queridos pasajeros, disculpad las molestias, pero estamos sufriendo un retraso debido a problemas técnicos en las vías del ferrocarril. ¿Qué? ¿Un retraso? ¿En este suburbio? ¿Queréis que os ponga una crítica horrible? ¡Daos prisa! Vale. Vale, esta debe ser. Tú, pero nunca es más fácil. Quiero ayudar a nuestros turistas a experimentar. No es mucho pedir, ¿nos ayudarías a arreglar el ferrocarril? Pues claro. ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Que no me he enterado. Que no me he enterado. Que no me he enterado. No me he enterado. A ver, vamos a ver. Pero no quiero tocar esto. Pero, a ver, ¿por qué estoy obligado a tocar esa? No quiero tocarla. A ver, me está llevando el demonio, porque realmente no quiero tocar eso. ¿Puedo tocar otra? A mí es lo que me interesa tocar, ¿sabes?
Vamos a intentarlo. Pero quiero ver. ¡Ay! Vale. Vale. Ya lo he pillado. Tengo que ser más rápido y anticiparme más. Vale. ¡No! ¡Mierda! Pensé que no había empezado. Va. A ver. Que ya lo hago, vamos que ya lo hago. Vamos que ya lo hago. Mierda. Ahí, connected. Connected. Bien, actividad hecha. Actividad hechita. Pensaba que en el siguiente lugar. Le doy la bienvenida al campo. El sector minero, seguiréis mis órdenes a partir de ahora. Debe ser el guía. Actúa aquí, silencio, uniformes, distribuirán. Todo Kiski pille un pico. Oh, y a currar. Una experiencia de extracción de minerales. ¡Qué diver! Estos patéticos paquetes turísticos tipo de experiencia. He pagado una pasta por una excursión. Una casa embrujada. ¿Es una atracción de minerales en lo que me dan? Vaya timos, denunciar a la oficina de consumo. ¡Hija! Siempre hay alborotadores. Creo que estáis mirando. ¡Volved al tajo! ¿Esta realmente era la atracción turística? No, te desconectes, no te desconectes. Buah. Gracias, hemos logrado enviar el tren a su destino. Mi regalo de agradecimiento. Vale. Me robó tal administrador. Aquí viene la interrupción. Gentuza insolente que vende excursiones a alienígenas incivilizados. Larga vida al Imperio Ra. Y se pira. Bueno, a mí me deja mi trozo astral. Vaya chalado, imperialista. Vale. Esto no puedo ni llamarlo ni nada. A ver, este me llevará al mismo sitio, ¿no? Sí, me lleva al mismo sitio de antes. Vale, vamos a continuar. Nos quedan 10 moneditas, que creo que no. No me queda por conseguir nada. Así que vamos a continuar. Porque por aquí abajo. No. Seguimos. Aquí. Y vamos a entrar a la casetilla esta. Nos hemos curado bien. Así que vamos a ver. Vamos a conseguir primero las monedas que haya por aquí. Que solo hay cuatro. Me cago en la mar.
Vale, no puedo hablar con ninguno. No puedo hablar con ninguno. Pues damos la bienvenida a Luis. ¿Tienes reserva? Voy con la princesa, ¿cómo no tengo reserva? Tendréis que esperar. La séptima princesa del Imperio, Aisha. Estoy aquí como directora del campo de refugiados de Canterbury. Tenemos preguntas sobre unas capuchas rojas. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada cuando tenemos una invitada distinguida. Os prepararemos vinos reservados para clientes VIP y luego os mostraremos vuestro asiento. No hay tiempo para esto. Pero si le he dado. Subdirección. Es una trampa. No, no me había dado cuenta. Tú te habías dado cuenta, yo no. ¿Por qué habrá deducido la princesa que esto es una trampa? Lo siento, pero cosas que se van a complicar. Hacedme el favor y palmadla ya. Oh, mamá. Objetivo asegurado, exterminar arma meca. El arma meca me vas a dar a mí la meca. Mira, primero de todo, yo me voy a centrar en coger esto. Y las últimas dos están ahí. Vamos a curar a todo el mundo. Le hemos golpeado bastante. Está subidito. No te subas tanto, amigo. Ahí le golpeamos. Le hemos acorralado un poquito. Le hacemos esto, mitad de vida, nos recuperamos. Vamos a darle ahí. A saco, Paco, paquete, está un poco bugueado, está un poco buggy, 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 buggy. No me cortes mi ataque, no me cortes mi ataque, amigo. Vale, me he pasado. Venga ya, si estaba corriendo. Si estaba corriendo, no me puedes dar ahí, mecánica. Va, morir solo una vez tampoco es para tanto. Nada, le bajamos eso en un pinchi. En un pinchi moruni. Y ya está. Vale. Pues empezamos con el primer boss. Nos ha pillado, pero bien. Se esperan que viniéramos. Rin, rin, rin. Venga, princesa, cógelo. ¿Con quién estoy hablando? Porras, no la han palmado. ¿Quiénes sois? ¿Para quiénes trabajáis? ¿Para quién trabajáis? Calmaos, princesa. No es nada personal, solo negocios. Por el precio adecuado, cualquier cliente es un cliente para nosotros. Ya sea un mendigo, un príncipe, incluso el objetivo original. Los negocios primero, ¿lo entiende, verdad? ¿Sois vosotros la serpiente? Princesa, parece una persona con sentido común. Vaya la lune a tomar una taza de té. Encontraremos una manera de resolver y esto nos haga felices a todos. Y cuelga. Nos estaba disparando hace un momento.
Sí, su identidad. Quien el contrato son como yo, espero. Esto podría jugar a nuestro favor. No sé yo, princesa. Conseguimos estrozo astral, conseguimos moneditas. Así que genialítico. Conseguimos esto, conseguimos esto, conseguimos esto. Y conseguí la fase, ¿no? El segundo encargo lo conseguí, ¿verdad? Sí. 104.000. Tengo bastante experiencia. 800.000. Pero tampoco sé a quién dársela, la verdad. Así que por ahora vamos a seguir acumulando para ver si logramos pasarnos un energía insuficiente. Pues sí, vamos a entrar al bazar, vamos a coger esto. Y listo. ¿Qué os iba a decir? Ah, para ver si nos pasamos al resto de mundos. Dos moneditas. Se viene combatico. Este tiene escudo, así que vamos a tratar de rompérselo cuanto antes. Ahí estamos. Vale. Vamos a matar a este cuanto antes. ¿Y la princesa que no disparas o qué, amiga? Aisa, no me seas vaga. Ah, que aquí arriba hay otro. 8 moneditas. Vale, hay que activar esto. Tengo que subir por aquí. No puedo saltar. No me deja saltar. Tendré que ir por el otro lado. Aquí sí que puedo saltar. Conseguimos esto. Vale. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo rompo esto? Si tiro esto desde aquí arriba. Ah, amigo. ¿Y ahora sí que me deja saltar? Su madre en bragas. Su madre en bragas. Ahora sí que me deja saltar y antes no, tío. ¿Lo habéis visto? O yo estoy tonto. Bueno, seguramente sea yo. Un fallo en el diseño. Tenemos ahí un guardia nivel 75. Bien paradete. Hola, subdirección. Hemos estado investigando el tráfico imperante de la zona reciente. Un tipo llamado Tony Buentío y ha estado desviando los activos del imperio al extranjero. Deberíamos arrestarlo con ta 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 y alguno de sus trapicheos. ¿Nos echas un cable?
Solo tienes que acercarte a la plaza como si fueras a comprarle algo. Pero por la noche llueve. Y es el código de secreto. Vale. Por la noche llueve. En algún lugar de la plaza verás sus... Chitón, deja de llamar la atención. Vale, pues serán esos. Un gatito. Se vuelve a esconder. Estás aquí por el trato por la noche. Supongo que no. Y además, ahora no vayas por ahí diciendo que la peña vendemos al cantante a Canterburiana. Da mucho corte. Ya está. Mariquita, mariquita, vuela a casa. Mi bici es guay. Por la noche. Lo estoy poniendo a punta ahora. ¿No has robado? Turun, el gatito no me va a decir nada. ¿Para qué servirá esa caja? Vamos por aquí porque me estoy... Lamento decir que ya no tal. Esa cara de Panoli. Oye, un respeto. Un respeto, amigo. La Virgen debe haber sonado grosero, pero... Soy Hércules Pierrot. El mejor... Dicen que mi trabajo... Gris, células grises del cerebro. Hablamos de pasajeros que aguantan el tren mismo. Una mujer por la anchena... Una fama. No puede haber un grupo más destacable que este. Sin embargo, nadie debe sorprenderse de que produjese un asesinato. Dentro de un pacífico tren con los pasajeros más comunes. El tren se queda varado por nieve pesada. Que podría sospechar un cadáver sangoliento. La Virgen. Y bueno, ocupada es estar dentro de este tren. Entonces, ¿quién de estos es el verdadero culpable con la motivación? ¿Por qué? La mujer parlanchina. La mujer parlanchina de mediana edad. Ahí le has dado. Sin embargo, podríamos estar ignorando una posibilidad muy importante aquí. Vale, por ejemplo, que todos sean culpables. Es coña. Eso no puede ser a menos que estemos en una novela de misterio.
justo a tiempo. El tren se está acercando. Le expreso mi lástima sensación de haber terminado aquí. Vale. Merci. No he entendido nada de esto. ¿Tenía que ser él el que me diese el orbe? ¿Y la he liado? Vale, vamos primero a por el de la derecha, por el gigantón de la derecha. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo muerta por este, hasta que no muera no paro. La verdad es que la música de este juego está muy guay. Ese reloj este no era verdad. Sí, pero no lo he arreglado nunca. No me fastidies que he perdido el orbe en esto. Voy a meterme por curiosidad a ver quién me lo tenía que haber dado. No me lo puedo fucking creer. Por la noche llueve. Así que vas a tope con el trato. Muy bien, no tendrás la pasma. Bueno, a lo que íbamos. Nos iremos a un sitio enfrente a hacer un trato. De todos modos, haz que la plaza sea simétrica a izquierda y derecha. Vale. Simétrica izquierda y derecha. A ver, aquí. ¿Qué más cosas tengo que mover? He movido esto. Te veo donde el tiempo se ralentiza. En donde el reloj, ¿no?
Te veo donde el tiempo se ralentiza. Vamos a hablar con los del reloj, pero... has venido al lugar correcto, ¿no? ¿Nos ponemos a lo nuestro, entonces? Pasaporte falso, identificación, mi móvil, todo lo que necesito para volver a Canterbury. ¿Canterbury? ¿Para volver a Canterbury? Oh, Tony, buen tío. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Le está chantajeando. ¿Suena este pequeño regalo? Y un cuerno, el dinero no lo pude todo. Pam param 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 pam. Ajá, cabronazo, ¿qué te has pensado que somos nosotros, los guardianes del imperio? Tum, turun, 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 tum. Param, pam, pam. Bueno, me he liberado de un problema por ahora, pero pongámonos a lo nuestro para la próxima. Eso es todo por ahí. Vale. Tun, turun, turun, tun, tun. Tun, turun, turun. Un segundito. Completadito, completadito.
Pam. Ahí estoy. Vale, disculpad que estaba ayudando a mi primo con la compra de un lavavajillas. Que lo único bueno que tiene trabajar en un gran almacén, que te dan descuentecillos. No, tío, ¿en serio me has matado ya a Garam? Garam, tío, eres un flojo. Eres un flojo. Eres un flojeras, Garam. Muchos llorones, ¿eh? Langosta caviar, no necesito nada de esto. Este cocido. Ah, el famoso cocido. Por fin puedo comer. Oh, mamá. La tía esta de antes. Vamos a tratar de matar a los granaderos estos. Porque molestan mucho. Me cago en su madre. Ahí. Golpeamos a dos. Quedo yo solo. Pues nada, me matan y ya. Y me matan. Me matan y me matan, chicos. Me matan y me matan. No pasa nada. La liga está ganada. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Aquí, mátale, mátale, güey. Muere, muere, super soldado. Ra. Muérete. Ahí está. Debido a la sucesión de actos. Vale. Cualquier repetición será estrictamente castigada con el acuerdo militar. Trabajadores del turno de eterna vejez. De llegar tarde al turno. Turno de la mañana. Tarde. Ja, mejor que usar el reloj como excusa para holgazanear. Turno de tarde. ¿Solo personal autorizado? Si lo pulso. Bueno. Esto es demasiado sencillo, ¿no? Vamos para allá. A ver, mi primo me dice algo. No me dice nada. Supongo que estará en proceso de compra. Ah, si me gusta, si me gusta. Vamos, 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 vamos. Tengo que hacer lo del despertar. Creo que no lo he hecho hoy, ¿eh? Vamos a matar a este. Y esta. Esta fuera, 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 fuera. Romper todo, chicos. Hay que romper todo. ¿Veis? ¿Veis? Mira, por aquí puedo entrar. Me dan esto, pero ahora mismo no vamos a entrar todavía por ahí. Que hay que conseguir todas las monedicas posibles. 26 de 44. Ninguno de estos me habla. Le doy collejas. Mira cómo le doy collejas. Toma, colleja. Colleja de la vieja. ¿Y por aquí puedo entrar? A ver. Puedo entrar. Vamos bien por aquí. Vamos a bajar, ¿no? Vamos a bajar, ya subiremos. Vale, con esto ahora podemos tomar riendas de esta zona. ¡Señor! Me he enterado de que me estaba buscando, de verdad, ha terminado. Bueno, ¿qué opinas? Eso es increíble, señor. Toma, guarda esto. Billete verde.
Deberíamos poner un garito de billetes y ganar algo de pasta, que sí. Por supuesto, señor. Vale. Me han presentado a una buena jefa de máquinas de aquí, que es quien corta el bacalao. La traeremos. Sí, señor. La receta donde siempre no la habré olvidado. Sí, señor. ¡Hala! Esto es lo nunca visto. Espero que se pueda sentir con esta cosa. Sniff, sniff. Cinta de perlas. Conseguimos esto. Conseguimos esto. Quiero mi orbe. Espera un minuto, Billy. ¿Billy? ¿Qué pasa, Billy, colega? ¿Dónde has estado? El jefe completó la receta. Tengo que hacerla rápido. Tráemela. Mi receta justo ahí donde siempre la escondo. Una serie de publicaciones polvorientas de la teoría de la zonización. Cuaderno, una nota de Shiva. La receta definitiva para atraer a todo el mundo. Pilla libro, claramente. La receta definitiva. A ver qué me dice este. Hay cuadernos polvorientos sin título. Muchas notas adhesivas en la página. Teoría de la alucinación. Pilla el libro. Y este nada. ¿Dónde está esa receta? Más se la doy. Muy bien, apio, patata, zanahoria. Y por último, un chuletón. Jamón bien curado. Con un trozo astral. Y me das. Ya está hecha. Es que está delicioso. ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! ¿Está todo listo? Sí, señor. Querido, deberías tener ya listos a mis pequeños. Por supuesto, señora Q. Debería ir como la seda esta vez. ¿Por qué no viene a verlo usted? ¿Billete verde? Mira, ¿qué le parece? Claro, este olor es esmeralda de la estructura robusta y este olor con una sensación de nostalgia. ¿Cocido de carne? ¿Eh? No puede ser. Pero qué jodidos me manda. No puede ser. Nada, trae más nostalgia que un cocido de carne de mamá. Pero os habéis equivocado de personas si vendéis cocido. Vaya vergüenza, me voy a cagar hasta en tus nietas. Señor, no he sido yo, yo solo seguía las. Billy, ¿dónde está ese mocoso delirante? Estaba aquí. ¿Eh? ¿Dónde se ha metido? Tú, me cachis. Ya te has dado el lote. Traeré de vuelta, así que más vale tarde, esté preparado. Yo le di la receta definitiva, pero gelatina de pegote. Sí, señor. Queridos, deberíamos ya estar listos, mis pequeños. Señora Q. Venga, loco. Billete verde. Verde que te quiero, verde. Verde, rojo, esperanza. No sé por qué estoy tan aquí, la verdad. Bueno,
Un cuervo, no puede ser. ¡Espere! ¿Qué has preparado, señor? No he sido yo. He seguido la receta. Mini, ¿dónde está ese mocoso delirante? A ver, no debería colocar ningún libro, tío. Yo creo que no es cosa mía. No entiendo, no entiendo. Si no es la receta definitiva. Esto ya lo hemos hecho. Tío, ¿por qué no? Tum, turun, 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 tum, tum. Tío. Ajá, había que intercambiarlos.
Vamos ahí, Lorenzo. Lorenzo, hazme bien la receta. Hazme bien la receta. Turu, 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 turu. ¡Fiu! Ya está hecha. ¡Hala! Esto es Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo, 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 Tienzo. Sí, señor, querido. ¿Ya están listos mis pequeños? Venga, esta vez sí. Esta vez sí. Esta vez sí. Dispuesta a vendernos detrás, un poco no quiero perderme, señor, vamos tal, seremos... Yo también recibiré mi parte, ah, tu parte. Quédate esto, un tiro en el pecho. Señor, espere. Usted sí que conoce el paño. Más pequeña la porción. Ole, 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 billetes verdes, billetes verdes. Ya podré coger mi este, ¿no? Vale. Lorenzo ya no se mueve. ¡Ya te han matado! Bien, te pinta una pequeña abertura que lleva una parte actualmente bastante obstruida. Nadie puede pasar de ahí. Vale. Oye, pues. Bien te pinta. Por listo. Por listo, Calisto. Te han traicionado. Vale, vamos a continuar por donde nos indicaban que hay una pleica. Pleica bonica, machica. Vamos para allá, vamos para allá. Seguimos por aquí. Este se puede morir, no se puede morir. Ahí estoy. Vamos, vamos, vamos. Muévete, muévete, muévete. Que te quiero masacrar. Espectáculo. Me quedan seis. Señorita Cromo, os está esperando. Dime que hay dos ahí al final de todo. La caperuza. Hay dos ahí al final, güey. Sabía que nos haría una visita, princesa. ¡Sentaos y hablemos! Y los otros de pie, ¿sabes? El Garan, la Ova y la Noxia. A vuestras excelencias. Probablemente las armas. Respuesta errónea. Si tienes razón, estuvisteis sembrada, princesa. Y los tuyos no estuvieron a la altura. Pues claro que no. Vayamos al grano. El asesino de la capucha roja es vuestro activo. Si está ahí. Llegados a este punto, no tenemos nada de tal. Venga. Culpable, estamos ante un negocio redondo. Bueno, no queremos relacionarnos demasiado con la realeza. Oh, mamá. ¿Por qué? Si la realeza mola demasiado. Como he dicho antes, desperdiciáis aire al preguntar. Un millón. Solo tiene que desenmascarar a quien ha hecho los encargos. Princesa. ¿Estáis sugiriendo que entreguemos a quien nos ha creado, a quien hemos creado nosotros?
Los criminales como vosotros tienen camaradería más que los hermanos reales que intentan masacrarse entre ellos. 1,5 millones de oro. Dámelos a mí. Fría como el hielo, tal como me habían dicho. 1,8 millones de oro. Con eso bastará. Pero si está ahí, vas a traicionar, te puede masacrar ella sola. Es un honor hacer un negocio con vos, princesa. Prepara la pasta, nosotros prepararemos el espectáculo. Serpiente de plata, de pantano. De plata, no iba a decir. ¿No creéis que podréis permanecer escondidas en la oscuridad para siempre? Vuestros preciosos comentarios los tendré en cuenta. Volvamos al campo de refugiados o dirección. Estamos al final de la partida ahora. Vale, parece que terminamos este mundito también completed. Y la cuestión. The question is. The final boss. The finally boss. It's here. Entiendo que este es el final boss. Entiendo. No lo sé. Yo creo que sí. La caperucita diablesca esta. Me van a por el Garam. El Garam ni se mueve. Y me fastidia, tío. Que ni se mueva. ¿Esto qué? ¿Qué ponía? Suponía que nos encontraríamos aquí por el álbum de edición limitada de Eva. ¿Estás seguro de que este es el lugar correcto? No puedo sentarme. Yo voy a por el grandullón que tiene la protección. Vamos a tratar de matar, de curar. Vamos a matar, tratar de todo. Vamos a quitar a... una garrita nos han dado. El perrete, porque ahora nos ataca. Refugio de animales, enviarán a alguien inmediatamente. Allí, por allí. Boom. Muy mono, cachorro de raza. Ta. ¿Está chalado? Si nos atrapa esa princesa, nos hará ta. Agradecer el refugio que nos haya contratado. Solo podemos... Venga. ¿Quieres volver al campo de refugiados a hacer trabajos forzados? Ya lo sé, solo estaba de cachondeo. Considérate afortunado, cachorro. Vas a ir al imperio, ra de animales. Bien hecho. Vale. Saltamos por aquí. Quemamos esto. Una cosa amarilla brillante. Como si fuese una roca. Creo que no me he dejado nada. Así que...
Cocido, hay que conseguir el cocidico. Vamos a ver, vamos a matar a todos. Vale. ¿Quién aware? Más moneditas por aquí, más moneditas por acá. Pues me toca hablar con estos, básicamente. Ahí estamos. 42 de 46. Antes de ir para acá, tengo que hablar con... Por aquí es por donde empezamos en su momento. Y por aquí no hay más. Necesito cuatro. Vamos a hablar con este. Su Alteza, ¿cómo ha ido la investigación? Explica todo el Tringlao. ¿Habéis hecho un trato con esta pandilla? ¿Creéis que entregarán a los suyos? Pues mi encantadora hermana Aisha, no subestiméis el aspecto pequeño y mono y tribal. Los refugiados de Canterbury buscan venganza contra los ciudadanos del Imperio Ra. Hubo un caso de asesinato aquí. Un horrendo crimen de odio. ¿Sigue el curso de la investigación del caso? Los procedimientos burocráticos pierden tiempo para llevar. A una conclusión obvia. No es sentido común que los canterburianos son personas violentas. Aisa, justo usted dirija la investigación. Perdone. ¿Qué es esto? Los reporteros se están haciendo preguntas ahora mismo. Estoy aquí para entregarme. No, esa no es la Caperuza Roja. ¿Qué? La culpable, pero no es esta. Es rubia. La capucha roja. La culpable no era de Canterbury. Era una ciudadana del imperio. ¿Tú? ¿Cómo? No es lo que habíamos quedado. Así que tú eres la culpable con la capucha roja. Sí, eso mismito. Su dirección, interroga a la sospechosa. ¿Qué llevaba puesto la víctima? Uniforme, director Miller. Uniforme verde oscuro. Fue un rifle de gran calibre. Coincide con el arma del homicida. ¿Cuál fue tu motivación? A petición de alguien fui contratada para hacerlo. Así, ¿por quién? El príncipe del Imperio Real, el príncipe Carlos. No, esto no es así. Esto no es así. Él tampoco fue. Fue la serpiente. Basta ya, ¿qué amenazas de culpable? La barra del testigo. Oye, me está haciendo daño, me está molestando esto. Un poquete, ¿eh?
Admite haber firmado un contrato de asesinato. Nada malo, sin embargo, ha encargado un asesinato. No, no quería decir eso. Príncipe, ¿podría explayarse más? Soldados, arrestar al sospechoso del asesinato de Miller. Vosotros no podéis obedecer esa orden. Más os vale que lo meditéis a fondo. Si queréis estar con el criminal o con un aspirante al trono que ha resuelto el caso. Es que porque me... Sospechoso arrestado, volved al trabajo. No es él, es que no es este. ¿De qué estabais hablando? Yo no... La gente con capucha roja me obligó a entregarme. Hombre, eso lo sabe hasta Perico el de los pelotes. A cambio de futuro de mi peque. Es la madre. 3 días después de que llegué a la prisión, un guardia se me acercara. ¿Sí? Síguelo. ¿Síguelo? Te mostraré un piso franco para ti y tu peque, princesa. Se acerca tanto que no... Lo lamento. Arrestas a la sospechosa de asesinato. ¡A la orden! No fue, no fue ella. ¡No fue! ¡Esta chica no fue! No nos consideramos como familia, competidores por el trono. Hay que permanecer unidos. ¿O qué? No estáis tan triste, Alteza. Mirad el campo de refugiados. La productividad del campo ha aumentado un 300%. Y los problemas del personal se han desplomado. Ha sido con ser y cantar. No entiendo. Increíble. Qué gran lugar. El ministro este pesado. Solo pasaba por aquí. Me he enterado de lo del campo de los resultados más alucinantes. Ahí va. Tengo un problemilla. ¿Puedes prestarme a 5 refugiados otra vez? Bisabuela, informo de 2 contratos de campo de refugiados de Canterbury. 1 millón de príncipe y 1,8 de la princesa. 2,8 millones de oro en total. Bien hecho, Cieling. Algo digno de mención. Completado solo en 10 minutos. El récord de velocidad para cualquier contrato. Ay, mi dulce Arabel. He pasado algo digno de mención. Se trata de esas personas de los guardianes de Canterbury que se deshizo del arma meca de Luis. Ahora la misma persona con quien cobarde, incompetente, traidor, Elvira ha huido. Son la misma persona. ¿Alguien de los guardianes de ese país perdido? ¿Está con Elvira Milu? Nos veremos pronto. ¿No tengo Big Boss? ¿No hay de Really, Really Big Boss? ¿No hay enfrentamiento megatocho? No hay enfrentamiento megatocho. Vale. Pues no he completado esto. No entiendo nada.
Me toca volver a entrar, me cago en la mar. No entiendo nada, chicos. A ver, ¿será lo de las piedras esas de ahí? Se quemará. Necesito. Necesito algo para quemarla, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver que la están peinando. ¿Dónde había una antorcha? Había aquí una antorchita, había aquí una antorchita, no me he dado cuenta antes. Y me faltarán esas cuatro ahí, ¿no? Qué fácil y sencillo. Propiedad exclusiva de Milu. Largaos. Vale, pues ahora sí que sí. Nos vamos al lobby y completadito. Completadito, porque me faltaban ahí cuatro moneditas. Y completadito, chicos. Completadito. Nada mal, nada mal, nada mal. Vale, ¿y ahora qué hago yo? Me voy al mundo 10, normal. Voy al cuento extra de Canterbury 21. Porque es recomendable que farme. Son muchas, muchas cosas las que hay que hacer, ¿eh? A ver, necesito daño. Ah, sí, ¿no? Dañito, yo creo que es bastante daño esto. A ver, por DPS. Claro, es que igual ahora... Ahí vamos. A ver, aquí me estoy colocando bastante mal, tío. Me estoy colocando bastante mal. No lo vamos a conseguir. Cago en la mar salada, qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Por mi parte, qué mal por mi parte, qué mal por mi parte. Me he colocado fatal. Y no destrozamos el de arriba. Tenían que ser dos estrellas, tío. Ah, pues son dos estrellas, pero... Teníamos que haber roto el tercer coche. ¡Qué rabia! Ahí colocamos bien ahora el personaje. Vamos a golpear, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, 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 que se rompan bien. Bien, 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 bien roto. Mierda, he desaprovechado la habilidad. Y ahora sí que lo vamos a tirar. Cuando me coloco bien, claro, haciendo dos del tirón, pues se nota. Pues se nota. Ya hemos hecho las tres estrellitas. Que eso siempre cunde. Ahí está, ahí está. No vamos a conseguirlo. Pero ni cerca de conseguirlo, ¿eh? Ya os lo digo. Ni cerca de conseguirlo. Es que el cómo estén colocados los coches influye mucho, ¿eh? El cómo estén colocados los coches me influye en exceso.
Pues nada, unas que tenemos ahí. Voy a ver el cuento extra. A ver, espera. A ver, voy a entrar a Noche de Halloween. Vamos a descargar. Son 3 megas. Vamos a ver. Esto no lo he visto. Gracias por venir, Milu. Vamos a pillar todas las chuches de Haven. Soy la demonia. ¿Qué mete más miedo? Venga, vayamos a hacer un truco trato. No sé cuál es el objetivo. Oye, que este se ha caído. Esto debe ser de algo de Halloween, claro. ¿Quién es truco trato? ¡Hola, princesa! Venza adentro. A mí no me hace gracia y lo dice quien tiene un atuendo molón. Solo me lo pongo para esconder a mi madre. Hirgas, Bisabi, que los dos tenéis una pinta flipante. Gracias. Has venido por las chuches, ¿a que sí? Toma. Podemos jugar juntos. A ver. Participar. Vale. El primero. Un orbe. Uno de cuatro. Vamos a coger esto. Y vayámonos entonces, pues. Me presenta. Venga. No entiendo nada. Somos hermanos de ataúd. Pero antes me ponía como... Me lo he pasado pipa, que no acabe nunca. Pero si necesito más, ¿no? Entrar. Venga, venga, venga. Ese ya lo hemos conseguido, vamos a este. Frankenstein, un monstruo de Frankenstein. Sorpresa tan agradable, no sabía que las chuchas invocaban diosas. Caramelo, has venido. Si están mis regalos, toma tu. Vale. Gracias. Estás a salvo de mi truco. De momento, el guerrero Marvin, nos habéis olvidado de algo. Vale, estamos jugando. Quien gane recibe una chucha especial de cactus y un pedrusco brillante. ¿Chuches especiales de cactus? Oh, mamá. Parece divertido. Venga, vamos, el juego empieza ya. No me he enterado bien del juego. Ah, vale. Un escondite inglés. Ay, mierda. Siempre me pasa igual, siempre me pasa igual. Venga.
Venga, dos reglas simples. Fuck my life, fuck the police. Venga. Vale. Pedrusco brillante. Lo que no entiendo Lo que no me llego a alcanzar es por qué solo hay He palmado todos mis chuches, no. No le prestes. Tengo que prestarle, pues nada. Pues nada. Tengo que salir y entrar cada vez. No entiendo nada, tío. No entiendo nada. ¿Por qué cada vez que consigo un orbe nos tenemos que ir? No entiendo, no entiendo, no entiendo. A mí no entender. No entiendo por qué cada vez que consigues un trozo astral te toca pirar. Es el tercero. Truco trato. Rockera, una rockera, una rocket girl. No, 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 no me digas que es de estas tipo lo de las ratitas esto. ¿Con esto basta? ¿Sí? Tenlo en cuenta. Vamos a organizar un juego por nuestra parte. Venga. Te interesa, te puedes participar, ¿vale? Venga, venga, la regla es simple. Tienes que coger todas las chuchas sin perder ninguna. Venga, el lío. Ah, ya lo pillo. Uy. Al límite, ¿eh? Bien hecho, vuestras chuches. A ver, a ver, a ver. Vale. ¿Cómo? Venga. Que no tiran siempre en el mismo sitio, entonces. Han entrado. Pero ¿cómo que? A ver, ¿qué tengo que hacer? Siete chuches. ¡Joe, amiga!
Y me queda solo una. Pero me marca como que ha entrado. Va, mira, no, no me entero de nada. El orbe lo hemos conseguido, que es lo importante. He palmado dos mechuches, pero está la chuche. Y ya me tengo que pirar. Y me tengo que pirar. Es un rollo, ¿eh? Lo de tener que pirarte y volver. A ver, vamos a ver qué hace este, que se cae. Vale, creo que la clave va a estar en pillar a este. Corriendo. No me lo puedo creer. No me lo puedo fucking creer. Le he ayudado. Le he ayudado a no caerse. Dame algo. Aquí no hay más moneditas, más tal. No entiendo nada, tío. Se me ha ido por completo. Venga, vamos a jugar. Vale, pues nada. Quiero conseguir la monedita que me falta, morada. No sé dónde puede estar la monedita, tío.
Y este hasta no tener todo. Ah, podría entrar en este. Solo que no tengo los cafés. Vamos a participar a conseguir esto. Le he tocado la pantalla sin querer, tío. Al final de todo le he tocado la pantalla sin querer. Hechiza a la gente, exorcizando. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo lo llevas? Perdona por no leerte. Algunas cosas para hablar contigo, así que préstame las chuches, porfa. Tío, por algún lado me tiene que estar faltando una maldita. ¿Un orbe? Ay, la madre del cordero. ¡No, no, 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 no! No quería volver. No quería volver. A ver. Vale, ya está. Joder, macho.
Joder, macho. ¿Y qué me falta por completar aquí? ¿Cómo se consiguen las tres estrellas? Me pregunto yo. A ver. Cago en la mar salada. Encantadora princesita. Vale. Cabaña. Oh, mamá. Vale, esto me va a dar un poquito. Me da un poquito más igual. Así que vamos a continuar. Porque he visto lo visto. A ver, todo el mundo ha visto esto ya. Que ha pasado Halloween. Así que... Coco, coco. Son dos coco. ¿No me reconocéis? Soy yo, coco. ¿Qué ha sido eso? Se me ha ido la olla. ¿Qué es lo que proponéis? Aún tengo los pelos como escarpias. Es muy audaz que se atreve a asustarme. Salgamos pitando de aquí. Vale, ahora sí que sí que sí que sí que... Lo hemos logrado, ¿no? Fase completada. Noche de Halloween. Vale. Qué rollo tener que entrar y salir, ¿eh? ¿Y esto el cuento extra qué? Vale, esto lo haré en otro momento. Que ahora mismo voy a cortar, me parece a mí que voy a cortar un poquito el directín, libro, esto. La única pena es que no te da... No te da mucho de experiencia eso. Y no me van a llegar, ¿no? Ah, sí, son 1600 lo que necesito ahora. 1600 para el mecha.
El meca, el meca, el meca, el meca. Vale, ¿viene globo o no viene globo? No viene globo. Vamos a coger esto. ¿Y aquí qué? ¿En qué me he quedado? En el ascensor. Esta. Bastante difícil. Bastante dificilillo. Vamos primero a por este. Turuturum. Es que ahora encima tiene arma de distancia, ¿eh? Nada, nada, me masacra, ¿eh? Me masacra, me masacra, vamos. Me ha matado, va, así que. Wow. Oh, mamá. Le he matado solo al caballero. Oh, mamá. Arena, creo que puedo arena ahora. Un momento, estamos en momento de arena. Estamos en momento de arenita. Multijugador, aquí. Está cerrada. He llegado tarde. ¡Ah! He llegado tarde. Yo hubiese puesto esta. Vale. Voy a parar de jugar. Estoy que tengo que hacer la comida y tal. Que estoy yo solete. Y hoy no tengo comida preparada, así que me tengo que preparar yo la comidita. Así que, básicamente, lo voy a ir dejando por aquí. Voy a ir al bazar a comprarme los cafés y voy a dejar farmeando. Y nada más por aquí, chavales. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido esta noche. Seguramente esté otro poquito más. Así que nada. Pasarlo bien, que se os quiere.